vamos a dialogar con el director de una obra de teatro que el sábado va a estar presentándose en Río Cuarto. Se trata de Marcelo Di Genaro, quien viene a presentar Un mismo árbol verde. Marcelo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, el placer de saludarte. Marcelo, nos interesa que nos cuentes respecto a esta obra, porque los comentarios que hemos recibido es que es una obra que emociona, que sensibiliza, que tiene una gran puesta en escena. Sí, realmente este ha sido un trabajo de mucho tiempo, mucho trabajo de investigación, una obra que realmente a nosotros en particular nos ha conmovido mucho a todo el grupo. Y bueno, y ahora se ve la repercusión ante la gente. Es una obra que nosotros no estamos acostumbrados en San Luis a tener una obra que permanezca tanto en cartelera, porque en ciudades como las nuestras sucede que unas producciones de este tipo de grupos independientes generalmente se agotan por el público en muy poco tiempo. Y esta obra en particular ha tenido una característica diferente, y hemos tenido la posibilidad desde el año pasado de realizar varias funciones en nuestra ciudad capital, y también la posibilidad de llegar a distintas provincias y localidades de la región. Es por eso que, bueno, yo les agradezco a ustedes esta posibilidad de poder contactarme con todos los compañeros teatristas, todos los compañeros universitarios de Río Cuarto, para hacerles llegar la invitación a esta propuesta que nos han cedido gentilmente los compañeros del Teatro Mascaviento, la posibilidad de usar su espacio para poder mostrar esta propuesta a toda la gente de Río Cuarto. Marcelo, esta propuesta tiene un plus, un condimento especial, porque se trata de hechos reales, de personajes reales y que ocurrió en Argentina. Sí, realmente ha sido un acierto muy grande de la autora, Claudia Piñeiro, que ha podido conjugar esta historia que tuvo que vivir esta familia de descendencia armenia, que tuvo que vivir, lógicamente, los familiares, todo lo que tuvo que ver con el genocidio armenio en el año 1915. Y posteriormente, cuando se radican en Argentina, tienen que sufrir también las consecuencias de la dictadura militar. Realmente este entrecruce que hace la autora hace de la obra un diálogo entre una madre e hija, que en donde realmente se puede revivir de esta historia universal y que trata precisamente de eso, de poner alerta para que estos hechos no vuelvan a suceder nunca más, y una lucha permanente por la verdad y por la justicia. Aborda entonces Un mismo árbol verde temas como los derechos humanos, la discriminación, los genocidios. Exactamente, pero también no deja de abordar un tema que realmente nosotros, cuando lo encaramos, estas obras que son así multitemáticas, que permiten también desde el espectador tomar diferentes posiciones. También es muy importante el hecho del abordaje de la temática y de la relación madre-hija, ¿no es cierto?, de dos generaciones distintas y que tuvieron que sufrir todo este tipo de consecuencias. Realmente es una obra que atrapa al espectador, que por algún lado de su temática y de sus conflictos, el espectador sale conmovido y le permite reflexionar al respecto. Bueno, Marcelo, esa es la propuesta, entonces, conmover al espectador. Entonces, recordamos, el sábado en el Mascavientos a las 21 horas va a estar presentándose Un mismo árbol verde. Muchas gracias, Marcelo Di Genaro. No, gracias a ustedes por permitirnos contactarnos con los compañeros de Río Cuarto. Un abrazo y los esperamos a todos. Gracias, hasta luego.